Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería el 11 titular que mandaría Pachuca frente a Necaxa por el play-in torneo clausura Liga MX 2024, con Carlos Moreno en el arco, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y Brian González serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Pedro Pedraza, Eric Sánchez, más arriba Miguel Rodríguez, Nelson Diosa y Osama Idrissi. Y en el ataque estaría solo Salomón Rondón. Por su lado, el equipo del técnico Eduardo Fentanes comenzaría con Ezequiel Unzain en el arco, Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Alexis Peña y Jorge Rodríguez conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Diego Gómez, Fernando Arce, más arriba Brian Garnica, José Paradela y Ricardo Monreal. Y en el ataque tendríamos solo a Diver Cambindo. Este partido se desarrollará en el Estadio Hidalgo este 5 de mayo a las 19 horas de México. André Lunin tendría todo listo para culminar su etapa con Real Madrid. El guardameta ucraniano busca nuevos horizontes y tres clubes lo tienen en la mira. Se trataría del Bayern Múnich, Paris Saint Germain y Manchester United. Esto se refuerza que el arquero perdería su puesto luego de la recuperación del arquero Thibaut Courtois. Cabe resaltar que Lunin estuvo presente 28 ocasiones con la camiseta merengue en lo que va de la temporada. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.